pues buenas tardes, buenas noches cuando vean esto. Estamos en Redondo no es una forma, nuestro canal sobre el Club Deportivo Tenerife y fútbol en general. Hoy tenemos además un vídeo especial, ya que nos acompaña Juan Asensio, ya lo ven aquí conmigo. Juan, buenas noches, ¿cómo estás, colega? Buenas noches, Chevi, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí para charlar del partido del lunes. Un placer, tío, de verdad que sí. Además, como ven ustedes, Radio Marca Barcelona, de Pericos Marca, lo sigo yo también en Twitter, les recomiendo que lo sigan, muy buen contenido, muy buena gente, y además en un tono que a mí me gusta. A mí lo más que me gusta, Juan, es el tono de la gente. Procuro buscar gente que se comporte como nosotros, tampoco que vayamos de institución escolar, pero nos gusta que tengamos un tono parecido, así que muchas gracias por estar aquí. Juan, me gustaría mucho que me dijese, porque de aquí todo se ve diferente, ¿no? ¿Cómo llega el Espanyol a esta jornada 7 de la Liga Hypermotion, como digo yo, ¿vale? Sí, pues mira, el Espanyol es evidente que en cuanto a puntuación llega bien, porque al final es segundo clasificado, son 14 puntos, todavía no han perdido, 4 victorias, 2 empates. Pero es verdad que el último partido ante el Eldense, ese 3-3 del domingo pasado, ha generado alguna duda entre la afición del Espanyol, más que nada por el tema defensivo, ¿no? Fue un partido donde conceder 3 goles ante un recién ascendido en tu campo, empezar perdiendo 0-2, que ya es algo que pasó contra la Amorevieta, por tanto, se repetía la misma película, pues es algo que ha generado alguna duda entre el entorno blanquiazul, porque el Espanyol, sobre todo, pues por presupuesto, por el objetivo claro de ascender esta temporada y hacerlo a la primera, no se puede permitir, ¿no?, en su terreno de juego, en este caso en Cornellá, empezar perdiendo 0-2. Es verdad que el Eldense es un recién ascendido, pero ante cualquier equipo, ¿no?, el Espanyol debería ser un equipo mucho más fuerte. Es verdad que fue capaz finalmente de empatar el partido, porque luego nada más hacer el 1-2, el Eldense hace el 1-3 y se vuelve a complicar. Finalmente con un gol ya en el 104, me parece que fue, pues sí, se empata el partido, porque es un equipo al final, el Espanyol, que tiene mucha puntería, que tiene mucha calidad, tiene jugadores arriba que pueden marcar las diferencias, como Javi Puado, como Nico Melamed, y por eso pues dio la vuelta al partido. En cualquier caso, ya te digo, la situación es más o menos tranquila, pero es verdad que la afición del Espanyol es muy exigente y no está del todo contenta con el rendimiento defensivo, tanto de algunos jugadores, sobre todo de esa zaga, como también se habla del sistema, ¿no? A ver si el sistema del Espanyol quizá está concediendo demasiado, si Luis García va a tener que tocar cosas, y seguramente para el partido de este lunes pues hay que arreglar cosas, porque el Espanyol debe ser más contundente detrás, en línea defensiva. Es cierto, yo he visto varios partidos de temporada y me da la sensación, del Espanyol me refiero obviamente, tío, me da la sensación de que el Espanyol o empieza mandando o lo pasa mal. Es decir, o desde que empieza el partido marca. Recuerdo especialmente el partido contra Albacete en la jornada 1, en la que salió como un ciclón, pero que no metía las que tenía muchas ocasiones, pero que no las metía. Y en los otros partidos que he podido ver esta temporada, me ha dado la misma sensación, como que no sé si es hasta cierta desconfianza de los jugadores, de que empieza, ¿cómo te digo, tío?, ese apuro, ¿no? Ese apuro de como no las metemos, van pasando los minutos, a ver si estos, que creo que fue lo que vimos contra el Eldense, a ver si estos nos van a levantar el partido por nosotros no meter las que hemos tenido. No sé si tienes tú ese chip, o si estoy equivocado, que lo puedo estar, por supuesto. Sí, a ver, yo creo que al Espanyol sobre todo le está faltando continuidad en el juego, ¿no? Está siendo un poco irregular, porque es verdad que en ataque, pues lo que te decía, tiene alternativas, tiene jugadores que marcan las diferencias, pero le ha costado hasta el momento hacer un partido completo. Seguramente el partido más completo fue el 1-4 en el Ciudad de Valencia contra el Levante, que el Espanyol fue muy superior y planteó un partido, seguramente también por la propuesta del Levante, que le favoreció mucho al Espanyol y lo supo aprovechar. Pero está faltando continuidad, sobre todo en casa, en Cornellá, como te decía, ante rivales recién ascendidos como Amorevieta y Eldense, donde se presupone que pueden ser partidos relativamente cómodos, pues el Espanyol ha empezado sufriendo, sí, ¿eh? El otro día tuvo muchas ocasiones, como tú decías, en los primeros minutos. Brezwey tuvo una muy clara, también Nico Melamed, también Salvi tuvo una, y no las aprovechó. A partir de ahí, como te decía, en defensa, pues seguramente está siendo un poco la línea más floja, aunque a veces es ventajista, ¿no?, atribuir toda la responsabilidad a la zaga. Yo creo que el Espanyol pues en algunos momentos se está desordenando o no acaba de presionar bien y eso pues le pasa factura atrás. Bueno, yo creo que sobre todo si da ese paso adelante en defensa y consigue ser más sólido, tiene garantías, tiene una plantilla suficiente y sobre todo siempre acaba generando muchas ocasiones, es lo que tú comentabas, sí. Tanto cuando va por debajo en el marcador como cuando ha ido ganando partidos, es un equipo que no se echa atrás y que tiene pues siempre esa capacidad para crear ocasiones. Como te digo, las dudas están más en defensa, en no conceder tanto, y yo creo que de cara al partido de este lunes, una de las prioridades tiene que ser esa, intentar pues que el equipo esté más junto, que aunque en algunos momentos vaya a presionar arriba, pues que esté más ordenado, y yo creo que esa es labor de Luis García, y también me consta que se está poniendo el énfasis en esa faceta del juego. Perfecto. Te quería preguntar, Juan, o más que preguntarte, que me dijeras, el Tenerife juega con una presión muy alta desde el primer minuto. Es cierto que en los últimos dos partidos ha sido contra equipos que no proponían tanto como es el caso del Espanyol, y no ha habido tanta, bueno, mentira, porque el Albacete sí que propone, pero le salió un partido regular al Albacete en el estadio del Tenerife, además pues polémica arbitral y demás al margen, pero un partido en el que fue muy superior al Albacete, pero que el Tenerife no hizo su presión alta. ¿Le convendrá al Espanyol que el Tenerife sea un equipo que vaya tan arriba para cogerlo en el fallo, como creo yo que es lo que he visto en los partidos hasta ahora, que es un equipo que explota mucho los errores que tienen los rivales contra ellos? Sí, yo creo que la presión avanzada le puede complicar al Espanyol, porque también un poco la posición del doble pivote ha habido muchas dudas, ha habido también varios cambios. Pollozano sí que ha sido fijo, pero ha entrado Keidivar, ha entrado Expósito. Y seguramente una de las principales novedades que puede mejorar esa faceta del Espanyol es Álvaro Aguado, uno de los fichajes que llegó después del cierre de la ventana, porque llegó como agente libre después de acabar su contrato con el Valladolid, y yo creo que Álvaro Aguado ya está cogiendo la forma y podría ser titular en Tenerife. Bueno, el Espanyol se ha encontrado un poco de todo, es decir, por ejemplo, el otro día el Eldense le plantea una presión bastante avanzada que le genera problemas al Espanyol, aún así tiene la capacidad de crear ocasiones claras, y luego también cuando se le cierra a los equipos también le cuesta. Yo creo que sobre todo cuando los equipos le plantean pues eso, las líneas muy juntas, con pocos espacios por dentro, el Espanyol yo creo que puede tener más problemas. Ahora me comentarás tú también un poco cuál puede ser el planteamiento del Tenerife, si es que es la presión. Yo creo que le pueden complicar las dos cosas, también según el contexto del partido, según el resultado. Pero bueno, yo creo que eso, que en salida de balón ha tenido ciertos problemas, no está teniendo la fiabilidad que siempre ha tenido, pero es verdad que una vez supera ya el centro del campo sí que tiene pues jugadores y tiene yo creo que argumentos para crear peligro. Seguramente cuando los equipos se le cierran, como te decía antes, sí, también le cuesta pues bueno, pues buscar esas soluciones, pero también tiene jugadores, yo creo, en banda como Brian Olivan, veremos quién juega de extremo, pero también pues si Puado cae por ahí. Bueno, un poco el jugador clave en todo esto es Nico Melamed, que es el mediapunta, sí, que también cae mucho por banda izquierda. Es un jugador que si el Tenerife es capaz de neutralizar, de tapar bien, yo creo que el Espanyol sufre porque ya te digo que es un jugador pues que diferente, ¿no? Que tiene esa magia, ese último pase, un jugador que se mueve muy bien en espacios reducidos, que tiene también buen golpeo de fuera del área. Y ya te digo, yo creo que Álvaro Aguado, si juega este lunes, va a ser importante en ese centro del campo que formaría con Nico y con Pollozano, porque al Espanyol, aunque está generando ocasiones, como te digo, le falta un poco más de continuidad en el juego, ¿no? De ser más, sobre todo por la plantilla que tiene, yo creo que puede jugar algo mejor al fútbol, y este es un poco el resumen y la situación que se encuentra en salida de balón. Ha tenido momentos de jugar muy bien, porque le he visto minutos que dice, este es el Espanyol de primera división que momentáneamente, Juan, está en segunda, porque es la impresión que me dan algunos partidos. Pero luego, como tú decías, como el caso del Eldense, un partido en el que no solo va a remolque, sino que se le ve pues que tiene que estar empujando, ¿no? Como empujando para meterse en el partido. El Tenerife tiene dos planteamientos para que lo sepamos, ¿no? Que es o bien juega con lo que llaman bloque alto y con una presión muy alta de las bandas, también del media punta y del punta del Tenerife, aunque en los dos últimos partidos eso ha desaparecido y el equipo ha jugado en bloque medio, pero manteniendo el equipo bien cerradito, ¿vale? No ha sido, la verdad, dos partidos iguales. Contra el Albacete, el Tenerife tuvo una efectividad brutal de encontrar ocasiones donde literalmente no las había, incluso fallar otra ocasión más donde no había jugada Enrique Gallego. Y yo tengo la misma duda que tienes tú, que es claro, ¿qué planteamiento sacarán tanto Garitano como Luis García para contrarrestarse? Porque creo que armas tienen los dos, Tenerife y Español tienen armas para hacerse mucha pupa, pero obviamente el último partido en el estadio nuestro, en el Elidoro, fue bastante triste, pues, o sea, triste no, porque ganamos 2-0, pero se fue la gente del estadio bastante mosqueada con que el equipo no jugó como se esperaba, ¿no? Vamos a ver si contra el Español esto no sucede y nos vamos con un buen sabor de boca. Para nosotros, no te enfades con nosotros, y nosotros por supuesto que queremos que al Español, que lo sepas desde aquí, que somos sinceros, que les vaya bien el resto de la temporada, ¿vale? Menos en los partidos contra el Tenerife, queremos que les vaya bien. Te quería preguntar, no por destacado, sino viendo este partido del Español de este lunes, ¿cuáles son tus sensaciones? Es decir, ya hemos hablado cómo puedes jugar, cómo no. Ha llegado un jugador nuevo, si no me equivoco, en las últimas horas. Víctor Ruiz se ha incorporado en estos días al Español también. ¿Crees que puede ser pieza que juegue este fin de semana y que además en esta defensa que tú dices que adolece un poquito, le vendrá bien este fichaje de Víctor Ruiz? Mira, empiezo por esto, por lo más reciente. Yo creo que Víctor Ruiz no será titular. Puede ser que entre en la convocatoria, pero hay que tener en cuenta que ya tiene 34 años, es decir, es un jugador veterano. Y se ha estado entrenando todo este verano con un equipo de aquí de Cataluña, de tercera federación, que es el Hospitalet, pero no, ni mucho menos tiene un poco la forma, ¿no? Ese ritmo de competición que es necesario. Él acabó contrato con el Betis, ya el año pasado no jugó demasiado con el conjunto sevillano, así que le falta ese ritmo. Yo creo que podría entrar en la convocatoria también un poco para hacer grupo, ¿no? Para coger la dinámica, pero yo creo que no está en condiciones y difícilmente jugará. Seguramente la defensa sea la misma, que es la formada por Brian Olivan, que volverá al lateral izquierdo. El otro día fue suplente, pero porque volvía de lesión. En el lateral derecho Omar, y los dos centrales serían los mismos, Cabrera y Fernando Calero. Yo creo que el que sí que jugará será Aguado, como te decía antes, que ha sido el penúltimo en llegar. Llegó, me parece, el día 6 de este mes de septiembre, con el mercado cerrado. No jugó la semana pasada por lo mismo, por la falta de ritmo, porque al final ya habían pasado 5 jornadas y Álvaro Aguado pues había estado como agente libre y bueno, decía que había entrenado muy duro, pero no es lo mismo que entrenar con un grupo. Así que yo creo que no habrá muchos cambios. La principal novedad sería la de Álvaro Aguado, y yo creo que el Español pues necesita también ese perfil de organizador, ese perfil de jugador que mueva un poco desde la medular del juego, porque después de la baja de Sergi Darder, que fue pues muy sensible para el Español, para su afición, porque era el jugador referente, era el capitán, era el jugador más diferencial. Yo creo que Álvaro Aguado, salvando las diferencias y teniendo en cuenta que es un jugador de menor calidad que Darder, pues un poco puede adoptar ese rol que el mediocentro balear había desarrollado tantos años aquí en el Español. Tal cual, tal cual. Bueno, y para despedirte, no te quiero robar más tiempo, que has hecho un parón que te agradezco en el alma, porque estamos grabando a mediodía por razones de agenda del amigo Juan, cosa que te agradezco un montón. Juan, ¿cuál es tu previsión para este partido en cuanto a un resultado? No sorteamos nada, no te vas a ganar nada, ¿vale? Pero tendrás todo nuestro respeto y de nuestra comunidad si acertas el resultado, por supuesto. A ver, es verdad que el campo del Tenerife no se le suele dar muy bien al Español. También estaba repasando hace un rato los últimos enfrentamientos y le cuesta ganar, Ya el último año en segunda división, que fue la 20-21, me parece que fue un 0-0, un partido bastante flojo, que al Español le costó muchísimo. A ver, yo quiero ser optimista y quiero pensar que el Español ganará. Como le cuesta cerrar la puerta, me cuesta decir que dejará la portería a cero, así que opto por un 1-2, pero creo que quizás será algo más cerrado que los últimos partidos. Yo, bueno, ya he dicho 3 goles, quizás es algo contraproducente, pero el Español viene de un 3-3, viene de un 1-4 en Valencia, también contra el Amorevieta un 3-2 en casa, así que yo creo que será un partido interesante, que habrá alternativas, pero mira, me decanto por el 1-2 y que el Español pues a ver si puede reforzarse un poco más atrás, pero es un equipo que aún así acaba concediendo ocasiones casi siempre al rival. Pues mira, muy claro, muy sucinto, muy bien explicado, Juan. Te lo agradecemos mucho en nombre del canal, que hayas estado aquí con nosotros. Un detalle, Víctor Ruiz estaba entrando con el Hospitalet, me estás diciendo, que fue el equipo contra el que ascendió el Tenerife de segunda B a segunda en el año 2014-2015. Bueno. Así que tenemos eso también por ahí en común. Qué decirte que muchas gracias por estar con nosotros aquí. Abrirte la puerta, que es lo que siempre digo yo a la gente de este canal, cuando se te ofrezca, ya tienes las llaves, cuando quieras pasarte por aquí, nada más que entras y nos avisas de que estás por aquí para estar contigo un rato. Muy amable, Juan. Muchas gracias por la invitación, también os deseo mucha suerte esta temporada. Yo creo que el Tenerife es un equipo que cae simpático aquí, un poco en general las islas, pero quizá más el Tenerife que Las Palmas, así que nada, desearos a vosotros también toda la suerte y bueno, que gane el mejor este lunes en el Heliodoro. Voy a aprovechar porque te dije que ibas a hacer una pregunta que no te he hecho. Sí, es verdad, es verdad. La reintroduzco, si no te importa, que esto no. Así no pasa nada. Que oye, te quería preguntar también sobre cuál es la visión que desde Barcelona se tiene de este Tenerife. Mira, yo creo que partiendo, lo comentaba también con los compañeros de Radio Marca de allí, que me llamaron ayer, partiendo de la base que la afición del Español pues tiene muy claro que el Español es muy superior al resto de equipos, pero no por soberbia o por creerse superior, sino por presupuesto, ¿no? Solo hay que ver el presupuesto, la plantilla. De hecho, con el fichaje de Víctor Ruiz, todas las posiciones quedan dobladas y la gran mayoría de jugadores tienen mucha carrera en primera división. Partiendo de esa base, yo creo que el Tenerife se ve como un rival complicado, sobre todo por ese inicio de temporada. Creo que también Garitano es un entrenador bien valorado, al menos entre la afición del Español. Y bueno, ya te digo, partiendo de la base de que siempre piensas que tu equipo va a ganar y de que tu equipo pues un poco tiene que imponerse por calidad, yo creo que esta visita al Heliodoro es una de las más complicadas que se le presenta al Español y está un poco ahí el uyuyuy, ¿no? A ver qué pasa este lunes, por lo que te decía también, los antecedentes allí en la isla no son muy positivos para el Español, así que sí que se ve como un partido complicado, una de esas salidas que le va a costar, que el Español va a tener que picar piedra y ya te digo, con cierto respeto, a un equipo también importante como es el Tenerife, que ya te digo que el presupuesto es bastante inferior, pero que creo que ha armado un equipo competitivo y la gente también lo valora así. Es así, es así. Tendríamos que estar en primera los dos, si me lo permites a mí lanzar este órdago, pero tendríamos que estar los dos en primera división. Juan, muchísimas gracias, quedamos aquí a tu disposición para lo que necesites. Un fuerte abrazo de nuestro canal y de nuestra comunidad. Muchas gracias, amigo. Otro para vosotros, un abrazo. Chao.